Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy subiendo sobre el paquete de Data Science de Neo4j, vamos a hablar de similaridad. Eh, cuando dos nodos, o sea, los algoritmos que nos dan una lista de nodos similar, eh, similares a uno dado. Eh, vamos al tema. Como en otras ocasiones voy a subir un, eh, un notebook al repositorio y luego tendréis la oportunidad de poder ejecutar el, eh, esto mismo que vais a ver aquí en vuestro propio entorno. Como en otros vídeos también estoy usando el sandbox de Neo4j con la, con la base de datos que nos viene con la template de Data Science. Eh, para aquellos que habéis visto los vídeos anteriores de, este, de esta serie, eh, ya, ya vimos en, en el primero, en el de introducción, cómo se instalaba el Neo4j en el sandbox. Eh, tenemos aquí una base de datos con todas las eh, features eh, disponible por hasta un máximo de 10 días y siguiendo, el, el, si veis los vídeos anteriores, podréis ver cómo se accede, eh, vía, vía SDK con el, con el Python que es con lo que vamos a trabajar los detalles de la conexión y todo el, y, y el resto de temas no vamos a ver hoy el, el tema este porque bueno ya está visto en los vídeos anteriores los que tengáis interés os podéis ver el de introducción a, al, al paquete de Data Science y ahí tendréis tenéis todas las instrucciones de cómo de cómo se crea una cuenta en el, en el sandbox y, y, y cómo acceder vía vía python o otro lenguaje de programación que, que podáis estar usando bien vamos al, al tema eh, algoritmos de similaridad tenemos dos principalmente que cada, y los dos tienen cada uno de ellos una variante que lo que hace es eh, reducir el o eh, optimizar la búsqueda en pocas palabras no el primero es el de node nod, nod similarity que principalmente compara Compara los, los nodos en función de las propiedades del nodo y de las relaciones que tiene con, con, los nodos, eh, con, con otros nodos. Y el de KNN, eh, que este es, el, es la versión de, de la, del conocido algoritmo KNN, pero usado en una, en una eh, base de datos gráfica. Eh, el, y se basa en lo mismo, se basa exclusivamente en propiedades, no se basa, este no se basa en las relaciones. Entonces vamos a ir mirando cómo funcionan. Eh, tenéis la, la conexión eh, a la base de datos, solo imprimimos un, un, un registro. Aquí le estamos pidiendo que nos mache eh, nodos de la clase Airport y que tengan en la ciudad de los Ángeles y nos devuelve toda la información del nodo completo nodo similaridad para el tema de nodo similaridad vamos a usar una una relationship que cree en uno de los vídeos anteriores si, os, si estáis viendo este este vídeo por primera vez tendréis que ejecutar este código que tenéis aquí comentados en el que creo una serie de propiedades tanto para el nodo para el nodo country para el nodo airport que es el número de aeropuertos por, por el país le hago lo mismo para la región y, y de vuelta también para el aeropuerto le, le añado una nueva propiedad a, a los dos nodos con el número de aeropuertos por región y luego creo una, eh, una relación entre, eh, entre, los, entre aeropuertos en la cual digo que si el aeropuerto, eh, macheo todos aquellos aeropuertos que tienen una ruta entre ellos, ruta, o sea que hay un vuelo entre ellos eh, independientemente del destino y, con, y creo una nueva relación entre estos dos aeropuertos y le doy eh, una nueva relación que se va a llamar Hush Roadway y, de, y en la relación voy a crear un atributo que lo llamo peso. Y hago un cálculo que es un cálculo ficticio, solo quiero crear una, una propiedad con un, con un valor dentro de una nueva propiedad. La, eh, la propiedad hasRow tiene eh, dentro de ella una propiedad que se llama Distance, entonces, bueno, he querido crear una cosa también para que veáis un ejemplo de cómo se creaba una propiedad, ¿no? una propiedad en una relación y una propiedad eh, tanto en, en, un, en un nodo. Bien, eh, como siempre eh, cuando estamos trabajando con la librería GDS eh, eh, tenemos que crear una proyección. Para lo, lo vuelvo a repetir, las proyecciones son eh, eh, <coughs> como las vistas en las bases de datos solo lo único que hacemos es darle un nombre tomamos una serie de eh, nodos de los disponibles en la, en la esto esto es como tomar dos tablas dentro dentro de la, de la, de la base de datos y luego elegimos aquí una propiedad eh, una propiedad y luego eh, en base a qué vamos a evaluar el, el algoritmo de similaridad, en este caso el, el, eh, la propiedad runways del de aeropuerto. O sea, aquí, como, como os digo, el, el algoritmo Node Similarity mira las conexiones, las propiedades que tiene el nodo. Aquí estamos especificando que mire la propiedad Runways y luego va a mirar las conexiones que tiene el nodo con qué con la eh, con otro nodo que aquí estamos especificando que sea el nodo country entonces ahí está, estamos restringiendo eh, eh, de las de todas las conexiones que pueda tener el, el propio nodo o sea solo queremos saber cuando o sea qué nodos son similares mirando eh, con estos requerimientos de acuerdo porque bueno si. Si os fijáis la base de datos, el propio aeropuerto, si tomas un aeropuerto, pues tiene más, muchas más propiedades. A ver si sale uno. Veis un aeropuerto tiene bastantes más propiedades. Y si veis, tiene también bastantes más relaciones. Eh, no solo tiene la relación eh, eh, hashroad, eh, tener la relación también en country, in region, in city. Eh, hash y la que acabamos de crear hace un segundo que es hash weight ¿Eh? entonces eh, puedes mirar eh, la similaridad mirando a múltiples eh, relaciones y a múltiples eh, atributos de del nodo entonces eh, este depende de cómo lo configures o que quieras que quieras encontrar eh, dentro de, de, de tu gráfico, como quieras, qué que tipo de nodos quieras encontrar similares o como los quieras agrupar, pues tendrás que especificar unos nodos una, o unas relaciones y unas propiedades. Bien, como os decía, esto se ejecuta como hemos hecho en las sesiones anteriores. Creamos una proyección, especificamos cómo queremos, hacer la, el, cómo queremos ejecutar el algoritmo. O sea, estamos creando una vista para que en esa vista se ejecute el, el algoritmo de, de similidad. Aquí creamos, como siempre, miramos una estimación de la memoria que vamos a necesitar y... Eh, ejecutamos el algoritmo como veis pues nos da aquí estoy tomando eh, los últimos 10 registros porque obviamente tal y como lo se ejecuta el algoritmo te sale al principio los, los aeropuertos esto al final está comparando dentro 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 del 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 nodo, o sea, todo un todo versus todos versus todos que tienes que eh, tienes proyección. Y bueno, pues hay unos que tendrán una similaridad más alta y otros más baja, ¿no? Entonces, como veis aquí, el, os saco, eh, como estamos ordenando Descending, estoy sacando el, el, el listado de los eh, aeropuertos que son eh, menos similares en todo caso, ¿no? Por ejemplo, el menos similar o el, que la, el coeficiente menos similar es este que tenemos aquí. Casos Airport con Frankfurt Main, eh, tomándolo eh, con la perspectiva, con, los, con eh, o sea, en, en concreto en el, en el entorno de la eh, proyección que hemos creado. O sea, si cambias la proyección, obviamente todos estos, estos coeficientes de similaridad cambiarán. Aquí también, bueno, como en otros algoritmos también, pues aquí puedes especificar que te, que te saque solo los tres más similares, eh, por, eh, o sea de tomas un nodo, un, un nodo y lo comparas y que quieres solo que te dé los, aquí en este caso los tres con el mayor score de similaridad. Lo mismo puedes hacerlo con el, eh, con el menor score de similaridad y así una serie de... Bueno, eh, para al final, como, como os acabo de decir, esto está comparando el nodo con versus el resto de nodos, pues bueno, mucha información seguramente no te interese, no quieras saber quiénes son los más similares y los menos similares, en todo caso. ¿Qué es lo que se suele hacer, por ejemplo, en una máquina de recomendación o cuando estás buscando similaridad de, foto, de, de, de imágenes o, o similaridad de contenidos? No, no te interesa... Bueno, pues lo que tienes en el medio, o se te puede interesar, qué es lo más similar a un contenido, los cuatro o cinco nodos más similares para retornárselos al usuario o los menos similares en todo caso para también retornárselos al usuario y que tome una decisión. Tenemos una variante que es la filter node y filter node lo único que hacemos es exactamente lo mismo que, que hay, lo único que cambia es que... Eh, le puedes establecer eh, un nodo un, un nodo que eh, contra el que compare no o sea quiero que me hagas una búsqueda de, de nodos sim, eh, de, de similaridad entre los nodos pero aquí te doy un nodo y me, este este es el ejemplo del nodo que, que quiero que me busques no o sea el ejemplo se configura similarmente aquí como veis estoy diciendo estoy pasándole tres, tres eh, tipos de nodos, eh, volvemos a ejecutar, eh, eh, usar la, la propiedad Runway, eh, Runways, eh, y aquí eh, buscamos, por ejemplo, he tomado un aeropuerto al azar, el de San Diego, y eh, si quieres que, que te saque los eh, aeropuertos que son más similares al al aeropuerto de san diego estando en el eh, como source ¿eh? Eh, aquí hay dos cosas para también para entender cómo, cómo hace el node similarity eh, tú puedes tener eh, un nodo eh, tanto de source como de target entonces el que tu nodo a sea similar al nodo b no implica que el nodo b sea similar al a eh, bueno, esto es algo como cómo funcionan los grafos, ¿no? Entonces eh, aquí le puedes decir que me te mire eh, el, la similaridad de todo lo que tienes en eh, cuáles cuáles son los nodos más similares a este que estás poniendo como eh, es, puede ser uno, puede ser una lista de nodos eh, en la lista de source no de filter. Entonces como veis aquí el algoritmo nos está sacando quiénes son los aeropuertos más similares ¿eh? en estas condiciones, en las condiciones que has diseñado en la proyección, ¿eh? contando con estos nodos, las conexiones que pueda haber entre estos nodos y teniendo en cuenta la propiedad runways y la, eh, y la, re, y la relación, la relationship has roadway. Y aquí lo, eh, aquí lo hacemos mirando desde la perspectiva, quiero que me digas qué nodos son similares a este ID. Como os digo, podríais poner una lista de IDs. Y aquí lo puedes hacer con la perspectiva de que el nodo sea el target. Y como veis aquí sale otra, otro resultado, obviamente. Porque lo dicho, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo que tu nodo sea el receptor que que sea el emisor no o sea impulso target no este concepto eh, la, eh, tiene importancia especialmente en las relaciones porque bueno dos nodos pueden ser idénticos pero como os digo puedes tener una idénticos en el contenido me refiero las propiedades pueden ser idénticas los lo que puedan ser los, los la, los properties con dos ids y ID, ID diferentes pero luego pueden tener una serie de relaciones diferentes ¿no? entonces aquí lo que nos está diciendo en este caso es que eh, en el, el aeropuerto eh, o sea haciendo esta este, ejecutando este algoritmo de similaridad veis aquí que nos está dando una un, Un score de similaridad, eh, en este caso de 0,55, mirando que el, el aeropuerto de, 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 de inicio sea el de Portland y el de, de, el de destino sea el de San Diego. En cambio, si, si miras el, el, como aeropuerto de, de inicio Austin-Bergon y el de destino San Diego, da un coeficiente inferior. ¿no? Bien. Eh, lo he dicho esto es uno de los algoritmos tiene algunas cuantas más eh, parámetros que puedes usar para 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 limitar la la, la búsqueda eh, puedes ejecutar tanto tanto eh, eh, la búsqueda tanto con eh, una lista de source no de filter o eh, de target no de filter o las dos a la vez ¿no? y esto significaría que me buscaras simile, similares teniendo eh, nodos que son similares al, al eh, a los que tienes en la, en la source no de filter y en la target no de filter y también hay una opción que es la que se comportaría prácticamente similar al, al, al no filtrado que es que no especifiques ni no de eh, no, ¿cómo se dice? ni filtro de, de source ni filtro de target y en ese caso se comporta similar o prácticamente idéntico a lo que es el, el anterior ejemplo porque como os decía esto es solo una eh, evolución una versión del no de similarity muy bien vale en todo caso bueno borramos la proyección y seguimos con el con el siguiente KNN, yo creo que esto, este algoritmo para todos los que podáis haber estado trabajando en Machine Learning, pues lo conoceréis. Esto es un algoritmo de Supervised Learning ¿no? que, te, que, te, que te busca los, los nodos similares en base a las propiedades, de, de en este caso de, de los nodos, en, en, las, en el caso de. De, del machine learning por pues lo que pudiera ser de las propiedades de, de un registro de una base de datos o de un fichero CSV. ¿no? Eh, se basa exclusivamente en las propiedades que tiene el nodo y, no, y aquí no miramos para nada las relaciones. Eh, tiene unas cuantos componentes que os, bueno que si os queréis leer la documentación os he puesto también los links a la documentación porque hay algunos parámetros que se pueden usar adicionalmente para, para bueno para dirigir la, la búsqueda o, o la, de, la búsqueda de los, de los eh, nodos más eh, similares o lo que llaman k nearest neighbors y bueno eh, lo mismo que los anteriores pues eh, tenemos la creación de la, de la proyección de la vista y en este caso queremos usar de nuevo el, el nodo aeropuerto y queremos que utilices estas tres propiedades de, eh, para buscar similares, para crear el, el mapa de nodos similares. ¿no? Eh, <coughs> Aquí hay una cosa también, dependiendo del tipo de dato, del tipo de dato que tengas en, en la propiedad, hay que usar eh, alguna configuración adicional. Si los tipos de datos son floats o eh, integer, no hay que especificar nada, pero vamos a suponer que tengas un, un, una lista de integer, que es por ejemplo las coordenadas. Son dos coordenadas el, el X e y en un sistema cartesiano para que te da la localización. Si tuvieras otro tipo de dato, como pudiera ser texto, como pudiera ser esto que os digo, eh, listas o, o alguno otro más que podemos incluir, hay que ver cómo quieres que se haga esa, esa, simili esa comparación de similitud. ¿no? Por ejemplo, si, si tienes una lista, un vector, ¿Eh? que pudiera ser también un embedding, que, que es lo que digo, tras, trasladas un, un texto a un embedding y es una de las propiedades que quieres incluir en el algoritmo KNN. O sea, imaginaros esto, aquí tuviéramos una descripción de todas las características técnicas del aeropuerto. Es un texto de, con la descripción y quieres utilizar eso como una propiedad para, eh, para tu búsqueda KNN, que es lo que haríamos en ese caso, pues transformaríamos el texto en un embedding y, eh, sería, y lo incluiríamos en las properties. En ese caso de que es un embedding, pues habría que decirle que, cómo quieres que se compare el, un vector con respecto al otro mediante cosine de similaridad con las con jacar, con person similarity cualquiera de las funciones que hay de comparación de similaridad que veremos luego al final de, de este notebook lo digo esto eh, dependiendo de lo que vayáis a poner como propiedades y tenéis que leeros la documentación especialmente si los datos como os digo son eh, datos como un embedding, una lista eh, de números o, o pudir ser texto o alguna otra cosa. Si son números, ya sean integers o o, o, sea, o, o float, o sea, sí, integers o floats, no hay que especificar nada, sencillamente, pues bueno, pues ahí, si tienes una altitud de 10.000 metros y el otro tiene una altitud de de 11.000, pues bueno, pues ahí te, eso es un número que es capaz de comparar, ¿no? Eh, es eh, es, es eh, tan medible, digamos, ¿no? En cambio, si tienes una información embebida en un vector, o es un vector que, por ejemplo, como decía antes, también no solo los embeddings que puedas traer, traer de un texto, sino también lo que pudieran ser unas coordenadas cartesianas o cualquier otra cosa, hay que decirle al KNN cómo quieres que eh, comparé eh, ese atributo específicamente con el atributo de otro nodo. Bien, aquí estimamos la memoria y aquí eh, lo que hacemos es eh, preparar, hacer una proyección, el string como habéis visto en vídeos anteriores también. Esto es como hacer un select en la tabla y que te dé un resultado. Aquí estamos trabajando como todo esto que estamos haciendo ahora, tanto la creación de la proyección, como el, el estimate, esto no está escribiendo nada en la base de datos, en la, en la base de datos gráfica, está trabajando todo en memoria, la proyección trabaja en memoria y cuando haces un string es hacer un select de lo, o sea, un select con la ejecución del, del, del algoritmo, en este caso KNN, y el resultado queda también en memoria, no escribes nada de vuelta a la base de datos entonces aquí eh, utilizas el topka eh, no properties lo que hemos especificado podrías quitar algunas si no quisieras pero aquí hemos puesto todas eh, y le das por ejemplo le damos también un random sheet para 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 que si vuelves a repetir el en la ejecución del algoritmo te da los mismos resultados y el tipo de concurrencia cuánto, y cómo va a hacer la búsqueda. Os digo, hay una serie de parámetros, aquí están todos por defecto, solo os quiero enseñar cómo, cómo funciona, pero si queréis hacer algo más específico, haría que leer la documentación. Lo mismo que los, los parámetros que tiene son exactamente los mismos que tiene el KNN en, en, en Scikit-Learn o en, o en otras implementaciones que, que, hayáis, que podáis conocer. ¿no? Entonces pues aquí ejecutamos el algoritmo y lo mismo, aquí estoy sacando, eh, te da una lista con el, con el, con el coeficiente de similaridad que, que ha resultado y aquí pues podrías, eh, pues, bueno, elegir aquí, he sacado los 10 eh, menos, eh, menos similares eh, bueno, eh, y po podrías hacer... Eh, bueno, aquí realmente lo que hace es como lo mismo que os decía antes saca una, una comparación de todos los, los nodos un nodo versus los el resto ¿no? y, eh, de, y aquí lo único que está haciendo esto tomamos el, el, el primero el más el más relevante y de esa comparación de un vector contra el otro, o sea perdón de un nodo contra el otro te sale la, la, la todo one, en principio, la, la única que hay. Y aquí hacemos lo mismo, bueno, aquí estamos evaluando el resultado de eh, de lo más similar a lo menos similar. ¿no? O sea, si tomas el vector, como lo estamos aquí ordenando de forma descending, en la parte, en, al inicio del vector, del vector del resultado, tenemos los, los el, elementos que tienen una similitud más alta y en, el, en la parte final del vector tenemos los elementos que tienen una similitud más baja. Bien, borramos el, el, la proyección y... El filter eh, KNN pues es exactamente lo mismo que el anterior, lo único que le puedes incluir el nodo o nodos que quieres que eh, se busque eh, una similar, similaridad. ¿no? Aquí estamos haciendo lo mismo pero con el, con el nodo 8652 y te da un resultado. Y aquí lo estamos esto, utilizándolo en el source. Y aquí lo hacemos en el target. Y borramos el KNN, eh, la proyección, y luego estas son las funciones de similaridad que tenemos disponibles en el, en el, en el módulo, en, la, en el paquete GDS. Jackar que yo creo que la conoceréis todos. Bueno, hay una descripción de cómo hace de cómo calcula el score ¿eh? y los rangos que tiene las más usadas normalmente pues bueno si sí, cosa en similarity esto lo suele se suele usar muchísimo para comparar texto person también se usa bastante y luego las las euclidean bueno yo no las uso demasiado suelo usar casi siempre especialmente cuando comparas embeddings cosa en similarity lo único bueno, las tenéis ahí todas disponibles. Eh, aquí hacemos un ejemplo también de cómo se usan. ¿Eh? También en los algoritmos se puede, como os decía, eh, en, eh, especialmente cuando estás en en este, en el KNN, si estás, especificando, eh, si estás especificando, por ejemplo, embeddings, le tienes que especificar cómo quieres que te evalúe la similaridad ese embedding. Si quieres utilizar Jacar o cosa en similarity, o person, o clidian, o lo que quieras. Porque está claro, bueno, solo conocéis que los, eh, los resultados son diferentes. Obviamente, aquí yo os pongo, ahí pone unos ejemplos de tomando un vector y aplicando algo, algunas de ellas, no hemos tomado todas, pues cuál es el resultado, ¿no? O sea, ya con el mismo vector. Esto es Overlap similarity, esto es eh, cosine similarity, no pe person similarity, y esto es Euclidean distance. Bueno, no sé dónde he metido, había sacado también la de cosine similarity, pero bueno, es, claro, lo, esto al final lo podéis ejecutar vosotros también. Y fijar, vamos a poder ejecutar otra aquí que sería GDS cosine. Cosine. Y aquí os daría otro. Como veis, eh, cada, cada medida, jacar Overlap, Person, Euclidean, Cosign. Es una medida diferente, o sea, dependiendo qué es lo que queráis eh, eh, evaluar, eh, pues utilizáis una u otra. Yacar, pues yo la he usado esto en lo que llaman el FUSI Matching, ahí tiene sentido usar Yacar. Eh, cosine, como os digo, para embeddings, y las otras, eh, estas eh, se han utilizado en, en, como, como medida para mirar la la correlación entre entre un, un atributo y los distintos atributos ¿no? ¿cuál es la distancia de la persona y la Euclidean distance. aquí pues habría lo dicho hay que saber el eh, cómo o sea de qué es lo que estás eh, mm, comparando para aplicar eh, una u otra ¿cuál es el contenido del vector o qué es y cómo quieres que se, esos dos vectores se comparen ¿no? Pero bien, esto es lo que está, lo que está eh, disponible, como funciones, y como os digo, el, el tema de similaridad, bueno, pues es, en eh, comparación con los anteriores temas que hemos visto, es eh, bastante más eh, sencillo, digamos, pues porque al final eh, tampoco hay grandes, grandes. Eh, eh, o sea, no hay, no hay muchos. O sea, eh, eh, no hay muchas formas de al final de comparar, o, o tienes en cuenta en un nodo, como también en una tabla, o tienes en cuenta eh, en este caso las tablas ni siquiera te da esa opción, en una base de datos de convencional, aquí o, o, o tienes en cuenta las propiedades, eh, perdón, las relaciones o no las tienes en cuenta, si tienes en cuenta las relaciones tienes que utilizar node similarity y si no las quieres tener en cuenta pues usas knn y luego pues aplicas una función de similaridad ¿Eh? Eh, dependiendo también eh, el tipo de dato que tengas que quieras comparar eh, que quieras comparar y bueno eso es todo eh, este ha sido bastante más corto y más sencillo espero que os haya gustado os dejaré ahora el notebook el en el repositorio como, como siempre y os lo podéis ejecutar en, en vuestro entorno local y, y echarle un vistazo y leer la documentación si, si estáis interesados en profundizar un poco más en el tema. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, eh, si os ha gustado, pues darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Venga, un saludo, hasta pronto.